Profe, no se escucha. No, profe, todavía no se escucha. Turing, Alan. Me envía asuntos externos. Esto es inaceptable. Ahora se escucha bien. Sí, profe, ahora sí. Si viene para quejarse y discutir, le sugiero que haga una cita. Alexander, quejarme. No, no, Hugh Alexander rechazó mi solicitud de unas piezas y el equipo que necesito para la máquina que he diseñado. Sus compañeros descifradores se han negado a trabajar con usted y presentaron una queja formal. Está inspirada en una vieja máquina de códigos hecha en Polonia, solo que esta es mucho más avanzada. Si no responde a esta queja, la presentaré en las oficinas centrales. Lleve los archivos a mi escritorio. Mi respuesta Gracias. Es que todos son unos idiotas. Despídalos y use ese dinero para financiar mi máquina. Solo necesito unas 100.000 libras. ¿100.000 libras? ¿Para qué construye una máquina? Es algo muy técnico, no lo va a entender. Al menos le sugiero que haga el intento. Enigma es una máquina con un diseño excelente. Nuestro problema es que solo estamos usando hombres para derrotarla. ¿Qué tal si solo una máquina puede derrotar a otra máquina? Eso no es muy técnico. Hugh Alexander está a cargo de este equipo. Si él dijo no, es no. Simplemente no tengo tiempo para esto. ¿Alguna vez ha estado en la guerra, Turing? Yo sí. ¿Sabe cómo es? Orden, disciplina, cadena de mandos. Su etapa en la universidad terminó. Usted es un pequeño engrane dentro del sistema y tiene que hacer lo que su oficial al mando le ordene. ¿Sabe por qué a la gente le gusta la violencia? Es porque se siente bien. Los humanos encuentran satisfacción en la violencia. Pero quite la satisfacción y el acto se vuelve vacío. ¿Turing? Por favor. No te comportes como un bebé. Déjalo ya hasta que se pudra. Esto no lo aprendí yo solo, claro. Tuve ayuda. Christopher me ayudó. Alan, ¿estás bien? No es mi culpa. Las zanahorias se mezclaban con los guisantes y... Lo siento, no dejaré que vuelva a suceder.
Te tratan peor. Me golpean porque soy más inteligente que ellos. No, te golpean porque eres diferente. Mi mamá dice que solo soy un pato raro. Y tiene razón. Pero, ¿sabes, Alan? A veces las personas que todos piensan que no harán nada son las que hacen cosas que nadie había imaginado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos hace falta personal. Bueno, pues contratemos más personal. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Si puede resolver. Soy Alan Turing. Vengo a ver a Stuart Menis. Adelante, señor. ¿Y quiénes son? De todo tipo. Maestros, un ingeniero, varios estudiantes. ¿Están calificados para trabajar en Bletchley porque son buenos con crucigramas? Bueno, dicen que son buenos. Lo vamos a averiguar. Imputados por alta traición. Le mentirán a sus amigos, a su familia y a todos los que conozcan sobre lo que hacen en realidad. ¿Por qué no estás en Bletchley? Muchas gracias por su visita, señor Turing. ¿Tuvo un viaje agradable? Toma tus cosas y vámonos. Disculpe, pero no puedo aceptar su oferta. Creemos que una posición así no sería apropiada. Te titulaste con honores en matemáticas. Pero nunca me dieron la oportunidad de... O sea, no. Nuestro fracaso diario era anunciado por la campana de la medianoche. Y ese sonido nos acechaba en nuestros sueños más profundos. Tic, toc, tic. ¿Qué acaba de suceder? Es medianoche. Todo el trabajo que hicimos fue inservible. Pero no se preocupen. Tenemos unas cuantas horas hasta que mañana llegue un nuevo mensaje y volvamos a iniciar. Desde cero. Estoy harto. 4 horas cambiando los cables de la matriz. 3 horas ayer colocando los rotores. No vayas para allá. Mira, John. No. Si este... Como ninguna letra puede ser descifrada por su cuenta, ya tenemos varias que pueden ser descartadas a primera vista. Es un número racional. Podemos decir que la raíz cuadrada de 2 es A sobre B. Si A y B son naturales, entonces B no es cero. Señor Turing, ¿está pasando mensajes? No, señor. Solo Turing puede mandar un mensaje con esas tonterías. Toda Europa, desde Polonia y Serbia. Lo siento. Problema. ¿Qué tal si te platico? Que no me provoca. Vámonos. No. Lo siento. ¿Qué tal si Christopher no tuviera que revisar todas las configuraciones? ¿Qué tal si solo revisara los mensajes que tengan palabras que ya sabemos que estarán ahí? Palabras repetidas, predecibles. Exactamente. Mira, como este.
0600 horas, el clima está despejado, llovió en la tarde. Heil Hitler. Eso es. Exacto. Envían un reporte del clima todos los días a las 6 de la mañana. Ahí tenemos tres palabras que sabemos que van a aparecer en este mensaje. Clima, obviamente, y... ¡Ay, maldito Hitler! ¡Ay, maldito Hitler! Aquí está el mensaje de las 6 de la mañana de hoy. La perilla de la derecha para las palabras. Claro, ajustala, sí, clima y Hitler. Y Peter y John, sí. Ajusten el voltaje de las letras en los paneles traseros y... ¡Programaré las secuencias! Sí, John, ¿cuál fue el último mensaje de las 6 de la mañana? L. 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 H. H. W. W. A. ¿Listos? ¿Qué sucedió? ¿Funcionó? ¡Alan! ¡Alan! Necesito un nuevo mensaje. El último interceptado. ¿Listo? Sí. M. M. Y. Y. M. M. S. S. A. A. I. I. C. C. T. T. R. R. I. I. S. S. O. O. A. A. Y. Y. R. 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 I. I. Kilómetros Jaguar y South Point se dirige hacia 53 grados 24 minutos norte a North Point, un grado al oeste. Heil Hitler. Es todo el alemán que se necesita para descifrar el código Enigma. Puedes tener razón. Sí, y si nuestro convoy cambiara de ruta de repente, un escuadrón de bombarderos por milagro bajara del cielo y atacara a todos los submarinos, ¿qué pensarían los alemanes? Los alemanes sabrían que hemos descifrado el código Enigma. Inteligencia, actuar, cuáles ataques detener y cuáles dejar pasar, análisis de estadísticas, el mínimo número de golpes. Para que podamos ganar la guerra, no lo sabe en primer lugar. Estaban interceptando mis cartas, escuchando mis llamadas, siguiendo mis nerviosos pasos. Puede ser que nunca me hubiera enterado. ¿Joan? ¿Joan? ¿Qué? Cocinaré cordero todos los días cuando llegues de la oficina. Yo trabajo. Tú trabajas.
tendremos la compañía del otro. Y también la mente. Eso. Les dijeron cuando comenzaron que este era un programa secreto. ¿Pensaron que estábamos bromeando? ¿Pero la guerra ya terminó? Esta guerra sí, pero habrá otras. Y nosotros sabemos cómo descifrar un código que todos consideran indescifrable. Exacto. Destruyan todo y quémenlo. Así, lo siento. Está equivocado. ¿No le contó nada? Él llevaba enfermo mucho tiempo y sabía que esto le podía suceder. Pero tenía una actitud positiva al respecto. Era un buen chico. No, vaya. Ese anillo es mucho más bonito que el que yo te hice. Sí. Su nombre es Jock. Es un hombre del ejército, aunque no lo creas. Trabajamos juntos. ¿Por qué no resolvemos un crucigrama? Nos tomará 5 minutos. O en tu caso, 6. Hazlo. Mejor después. Sí, claro. Conseguiste lo que querías, ¿verdad? Un trabajo, un esposo. Una vida normal. Nadie que fuera normal pudo haber hecho eso. ¿Sabes? Esta mañana estaba en el tren y pasamos por una ciudad que no existiría si no es por ti. Le compré un boleto a un señor que hubiera muerto si no es por ti. Leí en mi trabajo un campo entero de investigación científica que no existiría si no es por ti. Si tú desearas haber sido normal, te puedo jurar que yo no. Este mundo es un lugar mucho mejor porque tú no fuiste normal. ¿De verdad crees eso? Yo creo que a veces las personas que nadie piensa que podrían hacer algo son las que hacen cosas que nadie imagina. Después de un año de seguir la terapia hormonal que el gobierno...
ordenó, Alan Turing se suicidó el 7 de junio de 1954. Tenía 41 años de edad. Entre 1885 y 1967, aproximadamente 49.000 homosexuales fueron acusados de indecencia por la ley británica. En el 2013, la reina Elizabeth II le otorgó el perdón real póstumo, honrando sus logros sin precedentes. Varios historiadores estiman que haber descifrado el código Enigma acortó la guerra por más de 2 años y salvó más de 14 millones de vidas. Se mantuvo como un secreto de Estado por más de 50 años. El trabajo de Turing ha inspirado a varias generaciones a investigar lo que han llamado las máquinas de Turing. Hoy las conocemos como computadoras. ¡Odias los! ¿Quién es el protagonista? El hombre no. De pelo amarillo. No me sé los nombres. Es Alan Turing. Es uno de los grandes genios de la informática y de la ciencia. Entre sus principales logros están sentar las bases lógicas y metodológicas de diversos campos de la informática y abrir nuevos campos en las ciencias. La tarea de esta clase es hacer un resumen de la película. Día de la tarea. 1. ¿En qué tiempo transcurre la película y en qué lugar? 2. ¿Quiénes son los protagonistas? 3. ¿Qué tipos de máquinas aparecen en la película y cuáles son sus características principales? 4. ¿Quién fue Alan Turing y cuáles fueron sus logros? 5. Hacer una línea de tiempo con los hechos más relevantes de la historia de la informática y ubicar la temática de la película. 6. ¿Qué cosas les parecieron más impresionantes o importantes de la película y por qué? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. No. Okay, profe. Gracias por su atención y hasta una próxima clase. Chao, profe. Chao, profe.